¿Qué tal amigos de tirodeportivo.com.mx? Les saluda su amigo Andrés Omar Martínez y en esta mañana vinimos a hacer unas pruebas con el Cometa Fénix 400 en sistema de pistón de nitrógeno GP, Gas Power System. Este que tenemos acá es el Fénix Premier Star porque tiene culata de nogal y cachetera ajustable. La prueba es con mira abierta, tirando a una silueta de metal que les voy a presentar enseguida y tirando a unas dianas de papel autorrevelantes. Cuando se impacta se ve un color verde, ya las he usado antes esas dianas. Y el objetivo no es agrupar sino sumar puntuación, porque muchas personas ocupan rifles de resorte como este para prácticas de tiro de precisión. Así que vamos a ver qué puntaje puedo hacer a 10 metros y a 20 metros, que tenemos la segunda diana. La diana de 20 metros es más grande que la de 10 metros, que es muy muy pequeñita. Así que el rifle está funcionando excelentemente, está muy preciso. Vamos a ver las velocidades más adelante, yo creo que al final del video las tomamos. Y ahora vamos a ver la silueta que vamos a utilizar. Esta es la silueta, amigos, que quiero presentarles. Es una silueta autorreseteable. Cuando nosotros golpeamos el pollo, sale en la parte inferior de otro pollo, que al golpearlo, volvemos a subir el pollo inicial. Y ese es el trabajo de esta silueta. Si nosotros le pegamos al mecanismo, esto tiene que quedarse en su lugar, no tiene que moverse. La silueta se ancla al piso. Tiene una barra para anclarlo y para guardarlo simplemente doblamos y ocupamos poco espacio. Para colocarlo se clava y ella está fija al piso. Vamos a tirar con JSB Jumbo Heavy de 18.13 granos. La tengo a una distancia de 10 metros a mira abierta. Apenas se alcanza a ver con mira abierta, así que es una buena distancia. El Cometa Fénix 400 trae bocacha de plástico, mira de fibra óptica, punto de mira de fibra óptica rojo, protegido con una cubierta metálica. El cañón es a todo lo largo está estriado. La cama es de metal, muy importante que en los rifles de resorte y pistón la cama sea de metal para que tengamos mayor duración. Alza de mira, ajustable en altura y en deriva, muy bonito pavonado, culata de nogal como ya se los había dicho antes. El sistema de pistón de nitrógeno GP System 2, la versión más nueva. El disparador es ajustable y el seguro es automático. Al momento de martillar, esta parte se pone hacia atrás y para activarlo hay que empujar. Una empuñadura muy muy cómoda para tomar el rifle, cachetera ajustable y con terón fijo. Realmente es un rifle muy muy bello. Estas son las siluetas que ocupé a 10 metros. El objetivo de esas siluetas es sumar puntos. Al centro tenemos el 10, 9, 8. Si pegamos el tiro en una línea, entre, por ejemplo, entre el 9 y el 8, el tiro cuenta como 9. Si pegamos el tiro entre línea de 10 y 9, el tiro cuenta como 10. La siguiente silueta que tiramos fue esta de aquí abajo, donde los 5 tiros están aquí, pegando todos en 9 y 8. Tengo 1, 2, 3 tiros en 9, 27 y 16. Son 37, 43 puntos de 50 en esta diana de acá. Y esta de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3 dieces, 30
y tenemos dos 9, 18. 48 puntos de 50. O sea que, aunque nos está soplando mucho viento, el rifle se comporta bien, pudimos hacer buen puntaje. Vamos ahora a la diana de 20 metros, que es un poco más grande de tamaño, y a ver cuántos puntos pude hacer. Aquí tenemos la diana de 20 metros. 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos. Todo esto es 10 puntos y X. Entonces tenemos una X y en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 tiros. 7 tiros de 10 son 70 puntos. 79, 87. En total sumamos 94 puntos de 100 en esta diana. Le repito, muchísimo viento nos tocó en la mañana de hoy, pero el grupo o los tiros más importantes son estos que tenemos aquí al centro, que son 7 de 10 tiros en total. Así que el Cometa Fenix 400 Premier Star comportándose perfectamente, tirando a mira abierta. Amigos, ¿qué tal les pareció el desempeño del Cometa Fenix 400 Premier Star con culata de nogal, cachetera ajustable? Tirando a 10 metros, logré muy buenos puntajes. El viento me perjudicó un poquito realmente. Tirando a 20 metros, también muy buen puntaje, aunque el viento me movió 3 tiros a la izquierda, ya lo vieron ustedes. Pero aún así, el rifle se comportó excelente, tanto pegando a la silueta metálica como a las dianas de papel. Me satisface mucho porque es un rifle ligero, ligero realmente. Es un rifle muy cómodo para encarar, muy estable y sobre todo muy, muy preciso. Donde uno apunta, ahí pegamos. Si le colocamos un lente, un telescopio, según nuestro presupuesto, pues tendremos un mejor aprovechamiento del rifle. Amigos, les agradezco mucho su atención a este video. Les invito a compartir, les invito a darle like y a comentar. Pueden comentar su apreciación sobre el video o si ustedes desean que hagamos la revisión de algún producto de su interés, lo comentan y en la medida de lo posible lo estaremos realizando. Mientras, el Cometa Fenix 400, altamente recomendable, tanto en resorte como en pistón de nitrógeno GP. La silueta, amigos, que ustedes vieron en el video, la fabrico personalmente. Si alguno está interesado en adquirirla, simplemente comenten o mándenme un WhatsApp, aquí está el número en la pantalla, y con mucho gusto estoy para servirles. Les espero en el próximo video de tirodeportivo.com.mx.